círculos concéntricos. El profesor dibujó dos círculos perfectos y seguidamente dijo: ¿veis? Como una rueda. El niño inquirió: ¿sí? Como unos ojos. El profesor respondió: no, como una rueda. Aparece tu link, mapeas mi perfil, navego por tu blog. Tres W conducen a tu cibercentro. Dicen que la inventiva LAI domina la fast creativity. Creo que tus intertextos dilatan mi red interactiva. Tenéis miedo, estáis alerta, nadie os vigila. Todos los ejemplares os eligen a vosotros, ninguno apto. Ya no oís el toque de queda. La fábrica se hunde. Música celestial. El dios que os pone proyecta su mente en más de un arcángel. Es hora de empezar. Arrancarse las pestañas y en gajos de mierda pulir nuestro grado cero. Tenía un corazón que olvidé guardar. Unos ojos que me servían para buscarte mientras andaba sobre mis pies. Ahora solo me quedan las manos de las que te escapas, porque perdí el corazón y al volverme idiota vendí mis ojos, así que es imposible que vea dónde estás. Desde mis ojos tienes ojos tristes y quisiera que el aire deshojara las lágrimas que cubren hoy tu cara por todas esas cosas que perdiste. Sé que ahora recuerdas los momentos que pasaste jugando a ser amante bajo el vivo calor de las brillantes estrellas que aparecen en tu frente. Imaginando cada tramo de tu piel atrapada entre mis brazos, rescatando con la punta de los dedos las mariposas de alas rotas enterradas en un hospital psiquiátrico. El problema es que solo puedo llevarlas de 10 en 10. Si al menos pudiera llevarlas de una en una, podría salvarlas a todas. Y a las que se quedan en cada viaje se les escapan sollozos de tristeza. Sollozos de guitarra. La pasión no es una oración coordinada ni siquiera para los caracoles. Y hasta las rosas infinitas florecen a la velocidad de la luz. No sé si eres tú u otra sombra de la sombra, pero mientras tanto, tú serás ella. En el imperio surrealista y paria de hombres que se duermen en el metro, pones tus ojos en las nubes rojas, en los reptiles y los seres viejos, donde se inspiran las eternas cosas para encontrarme aunque me vaya lejos. Tíranos ahora al cielo desbordado, al abierto laberinto de escarabajos miopes, a las ramas del inmóvil oleaje, al este radio borroso presentido tantas veces ahora, esta noche fría derramada por todas partes. Alguien intenta, quien sea, nosotros mismos, olvidar esta noche la feria de momias en flor, al desfiladero donde todo pasa una vez cada segundo y se repite tantas veces que ya no sé decir quién espera hoy el ocaso de los cuchillos tibios al final. Ofrezco un mapache de aprendizaje sin barbie previo. Me entrego sin adjetivos, marca única que nos hace perder longevidad, droga fría, de hilos todo insectos como máquinas. Todo se dobla, al resucitar un renglón se dan las mariposas. Porque la mosca, aquella mosca que apareció cortando el aire caliente en una noche de verano, se limitó a posarse en mi hombro y yo la miré, y al verla sentí como si con sus ojos, su equipo entero de ojos, intentara establecer una comunicación conmigo, que lo lograba y que su mensaje simplemente decía: algún día probaré tu carne. Versos libres. A dormir silencio y
a frutarme. Sagaces elucubraciones.